Thank you.
el señor Tito Emetrio Domínguez, presidente del Comité Organizador de Semana Santa, y por supuesto, como ya comentaba, los participantes de Via Crucis. Buenos días a todos, mi nombre es Adrián Espinosa Gómez. Este año voy a representar el papel de Jesucristo. Tengo 20 años, soy estudiante, estoy en el segundo año de la carrera de Medicina en la UNAM. Buenos días a todos, mi nombre es Carolina Cervantes, yo represento a la Virgen María en esta ocasión y tengo 24 años. Sean todos bienvenidos y gracias. Del gobierno delegacional de Iztapalapa. Ahora pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas por la realización de esta 161 representación de la Pasión de Jesucristo. Bueno, mi preparación física, yo quedé seleccionado desde el segundo domingo de enero y a partir de esa semana el señor Alfonso Reyes, bueno, él fue el encargado de llevar a cabo mi entrenamiento físico, que consistió de esta forma. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, aquí en el Cerro de la Estrella, subí y tenemos una cruz hecha con los troncos de aquí del mismo cerro. Entonces, en el kilómetro, yo jalaba la cruz, dependiendo lo que el señor considerara que fuera necesario. De 5 a 6, yo tomaba un descanso en mi casa, una ensalada ligera, porque de 6 a 8 me iba al gimnasio. Esto con el fin de agarrar resistencia en piernas y abdomen. ¿Cómo te sientes al interpretar a Jesús? Pues realmente estoy muy feliz, muy orgulloso, porque realmente este es un papel que todos los jóvenes católicos iztapalapenses de los 8 barrios que formamos esta tradición, creo que es el sueño que todos hemos tenido, ¿no? Y bueno, afortunadamente en el 2004 tuve la fortuna, gracias a Dios y gracias al comité que me eligió, de representar este año yo. Son diferentes personas las que hacen esto, ¿no? Incluso yo los... Se cubren los registros y todo eso. El segundo ya se hace la selección y ya salen los papeles. Bendito seas, Jesús. Él es el Mesías verdadero. Su voz aplaca las tempestades. Sus pies caminan por encima de las aguas. Dame de beber por caridad. ¿Cómo? ¿Tú, judío, de agua a una mujer de Samaria? Si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber. Aquel que beba agua de este pozo volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, nunca tendrá sed. Madre mía. Me han dicho, hijo y Señor, que te diriges a la ciudad que mata a los profetas. Dios mi Padre lo ordena, la hora se aproxima. Debo pues cumplir sus órdenes. Tu muerte decretada está en los cielos, de donde descendí gustoso a morir por el hombre. El último suspiro, junto con el tuyo. Hijo de David, Señor, hijo de David, salva a mi hija, Señor, no puedes. Y grande es tu fe, ¿eh? Hágase como decías. Veo, ya veo, mamacita.
Lo que es de Dios. No puede seguir así. ¡Fuera! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Un maldito loco! ¡Está loco! ¿Qué le está loco? Haciendo? ¿Por qué no hace? ¿Qué está haciendo? Esta es la casa de mi padre. ¡No es tu casa! ¿Por qué no hace? ¡Mi casa! ¡Mi casa se la ha llamado a la casa de oración! ¡No es tu casa! ¿Qué te sucede? ¡Pero vosotros no sabéis que se venga a la cama de la colina! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Vámonle! ¡Venimos de ahí! ¡Hay que matarle! ¡Hay que matarle! ¡Hay que pedirle! ¡No me la sacaron! ¡Hay que matarle! ¡Hay que matarle! ¡Moisés en el ley nos manda a pedir a las escuelas! ¿Qué dices a eso? ¡Condena! ¡Responde! Vámonos, vámonos. Dale. Ahora, vamos a Jerusalén. ¡Hosanna, Hosanna, hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna de las alturas! ¿Usted cómo se llama? Hilaria Acevedo. ¿Qué fue lo que le dijo? Que le mande el alivio a mi esposo. Ya tiene 2 años y está en cama, no se levanta. ¿Qué le respondió? Le digo que sí, que le va a mandar el alivio. ¿Y qué edad tiene? Con 20 años. Pero ya tiene
hermana. Y le pidió a él que lo mande la ley. Ese es el que me entregará. El Hijo del Hombre ha de entregarme como está escrito. Seré. Tú lo has dicho, Judas. Todo lo que has de hacer, hazlo y comeré. Este es el cuerpo. Bebed de esto todos, porque esta es la sangre, símbolo del Nuevo Testamento, que será derramado para que haya un pecado. De balde fuiste vendido, y sin plata seréis rescatado. ¡Cuán hermosos son sobre los montes! Voy a lavar a los pies. Cuando el Espíritu Santo inunde de tu inteligencia, sabrás por qué hablo estas cosas. Una gran nuevo, os voy a entregar. No lo hagáis usted. Amamos unos a los otros, así como yo lo sé ahora. Maná, Magdalena, ¿qué haces aquí? Mi cuerpo se haya dispuesto al sacrificio. Perezca yo. Rasguen los hombros. Mi carne en pedazos. Si mi dolorosa muerte ha de salvar al género humano, cúmplase lo que de arriba emana. ¡Queda aquí! Por segunda vez. Vengo a ofrecerte mi fruto. ¡Y no se hace! No. Moriré por ella. Amigo, ¿a qué has venido? Es tu guarda. Maestro. Os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad a estos. ¡Detente, maldito! ¡Soy soldado de Roma! ¡Soldado de Tiberio! ¡Y huir delante de un hombre cobarde! ¡Vamos! Como ladrón habéis salido a prenderme. Y cuando estaba con vosotros enseñando en el templo no me aprendíais. Mas es preciso que se cumpla la escritura. ¡Eres el hijo
hijo de Dios. ¡Esa madre fue presa! ¡Vamos, infeliz! Así es, jueces. He ahí el que se llama el Mesías. ¿Con qué autoridad dices todo esto? ¡Responde! ¡Que diga! ¡Habla, hipócrita Galileo! ¡Que hable! ¿Por qué se defienda? Preguntad a los que han oído lo que yo les hablé y enseñé, que ellos bien saben lo que yo les he dicho. Ahí le esperan los testigos que le acusan. Yo no quiero ver ante mi presencia a este miserable. Ese hombre es de los de Jesús. ¿Por qué digas que le conoces? Rebeca tiene razón. Tú eres Galileo como él, y te hemos visto en el templo oyendo sus patrañas. No le conozco. El Dios de nuestros mayores no dé oídos a mis súplicas, si es que he tenido trato con ese Galileo que decís. Sí, soy Pedro, discípulo de Jesús. Ante Simón, soy discípulo del Nazareno, el más amante de sus doctrinas. Rasgad mis vestiduras, desgarrad mis carnes. ¿Qué os detiene? Si hace un momento por escrúpulo cobarde le he negado, en este momento le reconozco, le adoro y le admiro. ¡Miserable! Ha ha ha!
¿Qué vienes a interrumpir? Era justo que salieras. El dulce sueño de la mañana, tú, pues. ¿Qué quieres? ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Es justo el Nazareno! Es hijo del carpintero José y de María la vieja. ¡Ahí lo tienes! ¡Todos le conocemos perfectamente! ¡Me siento eso! ¿Qué delitos tenéis averiguados contra este hombre? ¡Muchos! ¿No le habéis visto a pie y descalzo? Es pie de lana, manso, humilde de corazón, pobre de ánimo y casto, lleno de todas las virtudes, con solo 12 discípulos, la belleza de su alma. ¿Eres tú el rey de los judíos? Dices tú, eso por ti mismo, o te lo han dicho otros por mí. Tu nación y los pontífices te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho para que deseen tu muerte con tan tenaz empeño? Mi reino no es de este mundo. No debe, pues, inspirar recelo a tu señor. Si de este mundo fuera, mis ministros pelearían para que no fuese entregado a los judíos. No temas. Que por ahora, mi reino no es de aquí. Puesto que es de la jurisdicción de Herodes. ¡Llevárselos! ¡Ven, hechicero! Si eres Dios, como dicen, haz un milagro. Aquí tenéis a Jesús Nazareno. Dice el presidente Pilato que tú, como rey, debes juzgar a este hombre. ¡Búscalo! No podés pensar, respetable sacerdote, lo que os agradezco es que me presentéis a este hombre. Hace tiempo que la fama de sus milagros resuena en mi oído. Deseo vivamente ver por mis propios ojos. Vamos, haz un milagro. ¿Eres puro por mi ventana? ¿Por qué me hablas? ¡No sabemos! ¿Por qué no me confundes? Asómame esa ventana. Desde donde se ve la cilíndrica torre de David y dile que saludo. Que por mi mandato sea el momento mismo despojado de sus vestiduras. A Jesús. ¿Por qué no le juzga? ¿Por qué no le sentencia? Pilato, yo me envía para decirte que te agradece y que le hayas enviado a Jesús Nazareno y que desde este momento te ruega, des el olvido todo lo pasado. Israelitas, ¿qué queréis de mí? Presidente Pilato, el buen rey Herodes, para que tú definas la sentencia. ¡Sentenciale! ¡A un tan mal hombre como este! Decid vosotros, ya sabéis que por la solemnidad presente es por costumbre el dar por libre a uno de los presos. ¡No! ¡A Jesucristo! ¡O a Barrabás! Y de estos dos no ha de pasar. Por fin. ¿Cuál de los dos queréis que salga libre?
¿Jesucristo o Barrabás? ¡Barrabás! ¡Ponte Barrabás! ¡Barrabás! ¡Vete, Barrabás! Entrega las manos. Ya yo me quedo. Su nombre Jesús de Nazaret, edad 33 años, origen judío, profesión carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios, de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo, recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Y a Judas, a Jesús de Nazaret, con caras espinosas, por sedicioso y menospreciador de las leyes de Moisés, acusado por sacerdotes y príncipes de la nación. Subidme este hombre aquí. Miráis aquí al hombre a ver si lo conocéis. ¿Qué tiene? ¡Es el mismo! ¡No tiene nada! ¡Es el mismo! No es posible que lo conozcáis. ¡Dice el mismo! Porque de aún forma le ha quedado. Yo, Poncio Pilatos, presidente de la Superior Galilea, y a Jerusalén rijo, dentro del Real Palacio, de la Archipresidencia, juzgo y sentencio y condeno a muerte a Jesús llamado de la plebe nazareno. En este momento Jesús se dirige al Monte Calvario, acompañado por todos los judíos, sacerdotes y fariseos. ¡Cumpla su sentencia! Ya que eres el Hijo de Dios, lleva solo una carga y haz un milagro para que no te sea pesada. Perdónalos, Padre mío, porque no saben lo que hacen. ¡Salud! ¡Al rey de los judíos! ¿No veis cómo se levanta para mirar al pueblo? ¡Y dar gracias al... El paso firme, esto habla de la preparación que tuvo este joven durante los últimos 4 meses. Desde el día de ayer ha sido agotadora la jornada que ha tenido, sin embargo, lleva un paso firme. Sin lugar a duda, cansado, lastimado, pero todavía tiene mucha fuerza para continuar, y es que prácticamente el viacrucis cargando esta pesada cruz apenas está iniciando, Jorge. El recorrido se estima que dure aproximadamente 40 minutos, apenas se llevó a cabo la primera caída, todavía faltan 2 caídas, falta el Divino Rostro, la ayuda de Simón Cirineo para llegar finalmente a la zona del Cerro de la Estrella, que hay que recordar que esto es lo que se está simulando para culminar en la zona del Cerro de Gólgota, en esta ocasión el Cerro de la Estrella. Y estas imágenes son en vivo desde el centro de Iztapalapa, en una de las representaciones más importantes a nivel nacional, incluso más allá de nuestras fronteras, la Pasión de Cristo número 161 en Iztapalapa, Jorge. Thank you.
Oye, baja el gas. Dirijan rumbo a la tercera caída. Muy bien. Desde la tercera caída a lo que se conoce como las mujeres de Jerusalén, el paño. ¡Osana! ¡Osana! El que viene en nombre de Dios, invisible de Israel, a morir por el Thank you.
Pues bien, bien. Solo los dioses son inmortales. Yo soy Dios. Que comience la lucha. Bien y sobre todo, pues bueno, creo que esto fue muchísima ayuda de Dios. Como yo le dije antes de iniciar esto, me puse en sus manos y creo que él estuvo siempre conmigo. No necesitó atención, que recorrió 4 kilómetros cargando una cruz de 90 kilos.
en medio de azotes, de insultos. Pues es lógico, ¿no? El cansancio físico del recorrido, pero créeme que yo me sentí muy, muy tranquilo ahorita durante, pues, cargando la cruz, pues te apresan y te escupen a la cara, ¿no? Digo, no te lo esperas y órale. Pues ni modo, si él aguantó, no hay que aguantarse. Momentos emotivos de encuentro con la fe, de saber el significado de estar crucificado por los pecados de otros. Momentos que dejan pensando. Caminó por las calles de siempre, por su barrio, en medio de aplausos, abrazos y fotos. Ahora con un aire distinto, el que da la religión y compartir con ella. Me sentía yo muy nervioso, puesto que es algo muy importante lo que estaba haciendo. A quien me estaban aconsejando, nada menos que a la persona que yo he vivido en el lugar con todos.